Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos, buenas tardes, esperando que se encuentren muy, pero muy bien en este día, martes, comienzo, segundo día de comienzo de semana. Y bueno, aquí estoy en la tienda CVS donde me dispongo a hacer una segunda compra de la semana. Segunda compra de la semana, por ahí ya les subí un video el día domingo. Pásenlo a ver porque está muy interesante. Ahora tengo un cupón de $4 en la compra de 40 que me dio la tienda. Lo pienso hacer, combinarlo con algunos especiales. Y bueno, aquí ando en la tienda para ver cuáles son los productos que voy a llevar. Algunos de estos productos tienen cupones digitales, son compras súper fáciles de hacer. Y bueno, vámonos al departamento, al pasillo de los detergentes. Los detergentes nunca están de más agarrarlos. Y bueno, esta es la misma promoción de los productos Lysol, gasta 30, recibe $10 de extra packs. Ahorita no me voy a llevar de esos productos, eso los hice el día domingo. Voy a llevar alguno de estos productos de detergentes. Por aquí estoy checando, parece que está vacío el producto que yo andaba buscando, que sería el Tide líquido grande, pero vamos a llevar este otro. Los Tide Pods tamaño pequeño están a $4.99, tenemos cupón digital de $1 y entran en la promoción de gasta 30 y recibe $10 de extra bucks. Me voy a llevar uno de estos. También voy a llevar unos Game Pods, esos son también de $4.99. Para esto también tenemos un cupón digital. Pensaba yo llevar el Tide líquido de 92 onzas, pero no hay, entonces voy a agarrar estos productos de acá. Los cereales están esta semana también en la misma promoción, gasta 30, recibe $10 de extra packs. Y bueno, hay varios que están participando. Tenemos dos cupones digitales de $1 en la compra de dos. Voy a llevar 4 cajitas y bueno, estos son algunos de estos que llevaré. Y vamos por el siguiente producto. Ya que no encontré el Tide líquido, voy a llevar el Tide Pad de 35 capsulitas, que es este de aquí. Voy a poner este cuponcito de $2. Estos los productos los tiene $11.99. Si tú encuentras el Tide líquido, bueno, para eso tenemos un cupón digital de $3. Y bueno, así se mira mi carrito hasta ahorita. El Game Pads, el Tide Pads y la bolsa pequeña y la bolsa más grande. Dos cupones digitales para los pads y para el grande un cupón de papel. 4 cajitas de cereal, los cupones digitales que ya les mostré. Ahora voy a agarrar otro producto ya que tengo un cupón de $4 en la compra de 40 que ya les había mencionado. Esta promoción la hice el día domingo, pero solo la hice una vez. Se puede hacer hasta 2 veces por tarjeta. Tengo estos cupones, llevaré 2 productos, mostraré estos cupones de aquí. Pagarás $3.98 pagarás y recibirás $4 de extra bucks. Aparte, lo voy a incluir en mi compra de gasta 40 y te descuentan $4, un cupón de la tienda. Entonces, así vamos ahorrando. Recuerda, 2 cupones como este. Si tienes un cupón digital y uno de papel, lo puedes hacer de esa manera. 2 veces por tarjeta se puede hacer esta promoción. Y así se mira mi cupón de $4 de descuento en la compra de 40. Es un cupón que me ha dado la tienda. Entonces hay que aprovechar el ahorro con los cupones que nos da la tienda. Ahora voy a hacer esta de cosméticos. Los cosméticos Almay están calientes esta semana ya que tenemos cupones, tenemos promoción de la tienda y también tenemos reembolso. En la tienda dice gasta 15 y recibe $5 de extra bucks. Y también tenemos cupones de la tienda de $5 en la compra de 20 en productos Almay o Revlon. Si tienes un cupón como ese, te va a salir gratis. Tenemos cupones como estos de $3 para cualquier producto de ojo de la marca Almay. Y tenemos otros cupones que también sirven para los productos de cara, que este de $4. Entonces, la forma que lo voy a hacer, solo quiero gastar $20 en productos Almay. Lo que voy a hacer es llevar 2 productos, alcanzar a $20. Tengo este cupón de la tienda de $4 en la compra de cualquier cosmético Almay y tengo este otro también. Cuando gasto 20 me van a descontar $5 en productos Almay. Todos esos cupones combinados, más aparte el cupón manufacturado, llevaré 2 productos de ojo, presentaré 2 cupones de papel y se
y se aplicarán los cupones ya mencionados. Entonces, a esos son mis dos productos que llevaré y aplicaré estos dos cupones. Ahí ya está el ahorro a lo grande, más aparte gasta 15 y recibe $5 de extra bucks más el reembolso. Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más al canal. Este es mi segundo video de la tienda CVS, esperando que se encuentren muy bien en este día martes. Y bueno, estos son los especiales, algunos de los especiales que encontré el día de hoy. Les comento los productos Almay, cosméticos están saliendo gratis hasta con ganancia de dinero. Si tienen los cupones, y en este caso de yo tenía un cupón de $5 en la compra de más de 20 en productos Almay o Revlon. Y también por ahí nos dio la tienda un cupón de $4 para productos Almay. Entonces lo que puedes hacer es, yo lo hice de esta manera. La promoción dice gasta 15 y recibe $5 de extra bucks. Y bueno, yo lo hice de esta manera. Agarré estos delineadores. Están en la tienda a $10.49 cada uno. Por dos serían $20.98. Y bueno, aquí aplico el cupón de $5 en la compra de 20 en productos Almay que me dio la tienda. También tenía el cupón de $4 de la tienda en productos Almay. Se aplican los dos sin ningún problema. También tenemos cupones manufacturados de $3 cada uno. Usé dos cupones para uno para cada uno. Quedándote a pagar por estos productos $5.98, tú recibirás $5 de extra bucks en la tienda por hacer esta promoción. Pero después de ahí subes tu recibo a la aplicación de Ibotta, donde te está dando reembolsos, que ahí es viene la ganancia de dinero. Reembolsos de $3 por cada producto Almay en productos de ojo se puede hacer hasta 3 veces. Yo en este caso solo la subí para 2 veces y me devuelven $6, quedándote este producto gratis hasta con ganancia de $6. Entonces, súper, súper bien. Productos Almay gratis y bueno, son productos que se ocupan, que se necesitan, delineadores negros para los ojitos. Bueno, por gratis. Súper buena la oferta. También hice la promoción de gasta 30 y recibe $10 de extra bucks. Esta vez la hice un poquito diferente. Adicioné algunos detergentes, por ejemplo, agarré el Tide Pod. Este, para este tenemos un cupón digital de $1, lo tiene la tienda a $4.99. También agarré un Game Flints, también lo tienen a $4.99. Hay un cupón digital de $1 y para el Tide Pods, el tamaño más grande, el de 35 capsulitas, para ese presenté un cupón de $2. Pensaba yo traer el Tide líquido, el de 92 onzas, pero no había en la tienda, tampoco había el Downy. Si ustedes quieren cambiar ese producto, para esos también hay cupones digitales, para el Tide de 92 onzas o para el Downy líquido también hay cupón digital. Yo no lo encontré en la tienda y decidí traerlo de esta manera. Bueno, agarré estos 3 detergentes y luego también agarré 4 cajitas de cereales de la Reese's Puff y también traje el Cookie Crisp, esos de ahí. Agarré 4 cajitas de esos de la marca General Mills. Están a $1.99 cada uno. Entonces, por esos productos, por esos 7 productos, mi total a pagar sería $29.93. Para los cereales tenemos cupón digital de $1 en la compra de 2. Hay 2 cupones similares. Yo presenté uno de papel y los 3 funcionan sin ningún problema. Se está haciendo doble, triple glitch. Entonces, $29.93, se aplican todos esos cupones ya mencionados, quedándote a pagar $22.93 y recibirás $10 de extra bucks. Ok, aquí les traigo esta otra idea por si la quieren hacer. Gasta 30, recibe $10 de extra bucks. Yo tenía un cupón de $4 de descuento en la compra de más de 40. Lo que hice es comprar esos productos, incluir estos chocolates que están a 2x2. Para estos te estás recibiendo un extra bucks de $1, quedándote estos chocolates por $1 por los 2. Hay que endulzarnos la vida también. Y bueno, se adicionan a mi compra de gasta 40 y te descuentan 4. Luego adicioné también estas pastas Colgate. Esta promoción el domingo solo la hice una vez. Ahora la estoy haciendo una segunda vez. Se puede hacer hasta 2 veces. Las pastas están a $3.99 cada una, por 2 serían $7.98. Tenía yo 2 cupones de papel de $2, quedándome a pagar $3.98. Yo recibo $4 de extra bucks. Este producto me sale completamente gratis después del extra bucks. ¡Gratis!
Pero recuerda que yo metí esta compra con mi cupón de $4 en la compra de 40 en todos esos productos y me funcionó, pero muy bien. Entonces, en este caso, yo usé una tarjeta, de la aplicación de Ibotta, una tarjeta de reembolso, y pagué el restante en una aquí les enseño el recibito, pagué con una tarjeta de los reembolsos de Ibotta. Y bueno, por eso se las recomiendo. Abajo del video les dejo más información de la aplicación de Ibotta por si te la quieres, si no la tienes y la quieres bajar, te dejo más información. Es completamente gratis y fácil de usar la aplicación de Ibotta. Nos da dinero por productos que ya estamos comprando y se hace después dinero para usarse para nuestras compras. Y bueno, aquí está mi recibo. Ahí pueden ver, pagué todo junto. Ahí están todos los cupones mencionados. Ahí está el de 5 en 20 Revlon o Almay, 4 en 40, el cupón ya mencionado. Y rolé $10 de Extra Bucks, más el restante lo pagué en una tarjeta de Ibotta. Entonces, esta fue mi compra. Muy satisfecha con esta compra. Por esta compra estoy recibiendo $4 de Extra Bucks por la promoción de Colgate. Estoy recibiendo $10 por la promoción de Gasta 30. Ahí ya vamos 14. $1 por los chocolates y $5 por la promoción de Almay. Todo ese dinerito a mi bolsillo, más aparte $6 de la aplicación de Ibotta. Súper bien esta compra. Me encantó. Chiquita, pero muy buena. Les quería dejar saber acerca del Almay, por si no lo han oído. Es una promoción caliente, caliente. Y bueno, así es como la armé yo el día de hoy. Esperando que les guste. Esperando que me regalen un like a cambio. Y eso es todo lo que tengo por el día de hoy. Me despido. Que tengan bonita tarde. Nos vemos hasta el siguiente video. No se les olvide pasar a checar mi primer video, que por ahí se lo subí el día domingo. Me despido. Linda tarde. Bye, bye.